Hola, buenas tardes. Mi nombre es Gabriela Mora, soy la directora de Centro Carén. Y en Centro Carén está enfocado en atender a usuarios con trastornos del neurodesarrollo desde el área infantil y en usuarios con daño cerebral adquirido desde el área más adulta. ¿A qué nos referimos con el trastorno del neurodesarrollo? A chicos con dificultades, trastornos de la comunicación, del espectro autista, trastornos del movimiento, déficit atencional o discapacidad intelectual. Y desde el punto de vista de adulto están todas las dificultades más bien de accidente cerebrovascular, traumatismo encefalocraniano y trastornos más bien neurodegenerativos como demencia o Parkinson, entre ellos. Bueno, y desde el área de fonoaudiología nos encargamos desde diferentes áreas, principalmente los trastornos de la comunicación, trastornos del lenguaje, trastornos específicos del lenguaje, ya trastornos del habla y trastornos de la deducción. ¿Ya? Lo importante acá del centro es que no solamente hacemos una clínica, también hacemos visitas a domicilio si es que fuese necesario, tanto en este caso los niños a su colegio o a sus mismas casas. Ya en el caso de los adultos, si es necesario también puede ir a las casas, lo hacemos. En el Centro Carén, desde el área de la Psicología Clínica de Adultos, nos enfocamos en la evaluación y rehabilitación neuropsicológica de personas que hayan sufrido alguna lesión adquirida o progresiva. ¿Qué significa esto? Personas que estén comenzando con un proceso de demencia, que tengan algún deterioro cognitivo leve, que hayan sufrido algún accidente cerebrovascular o traumatismo craneoencefálico. Además, hacemos evaluaciones neuropsicológicas integrales que nos ayudan a poder establecer un diagnóstico y así complementar con toda la evaluación médica para poder lograr el mejor tratamiento posible. En la Unidad de Terapia Ocupacional Infanto-Juvenil apoyamos distintas dificultades que pueden presentar niños, niñas o jóvenes en el área de procesamiento sensorial, en habilidades de juego, de interacción social, de actividades escolares, como por ejemplo tomar el lápiz, en actividades de la vida diaria básicas como vestirse, ducharse, lavarse los dientes, o en actividades instrumentales, por ejemplo, ir a comprar algo en un negocio. También la intervención y la evaluación se realizan en distintos contextos, por ejemplo, en la sala de terapia ocupacional, como también surgen distintas necesidades durante el proceso, ya sea en el jardín infantil, en el colegio o en la casa. En el área de neurokinesiología, en el Centro Carén, atendemos usuarios con lesiones neurológicas, tanto infantil como adulto. En el área infantil, atendemos a niños con riesgo o retraso en desarrollo psicomotor, lesiones neurológicas de origen central o periférico, como parálisis cerebral, parálisis braquial obstétrica, y en el área adulta, atendemos a secuelados de ataque cerebrovascular, traumatismos craneoencefálicos, lesiones medulares y enfermedades neurodegenerativas. Nuestra misión es favorecer el máximo desempeño funcional de nuestros usuarios. Entonces los dejamos invitados a Centro Carén, ubicado en la Avenida Libertad, 845, oficina 303, en el piso 3. Así que los dejamos invitados. Que estén muy bien. Chao, chao.